Considera que ni Reus ni Nàstic assumiran la pressió i que la responsabilitat del derbi es comparteix, però Gordillo pot completar un pas endavant enorme si encadena la primera ratxa positiva de la temporada. Des del cos tècnic destaquen que la setmana del derbi ha estat la més agradable dels últims temps. Guanyar davant l'Osasuna ha calmat els ànims i permet ser moderadament optimistes. Ara bé, el Reus compta amb un arma que el diferencia del Nàstic, la continuïtat en el projecte els darrers anys. Al final ellos tienen un automatismo ya muy bien asimilado, juegan prácticamente de memoria, es un juego de posición y intentan llegar al área pues combinando y lo hacen bien. Hay partidos en los que han hecho muy buen trabajo. Yo tuve en directo el del Albacete, creo que fue un resultado injusto, que merecieron más. Parla Gordillo de la derrota rojinegra l'últim cop que va jugar com a local i que ell va presenciar des de la grada. L'entrenador no ha explicat com contrarrestarà l'ordre futbolístic del Reus Deportiu, però plantejarà un equip similar o idèntic al de la victòria contra l'Osasuna. Manu Barreiro ha abandonat la infermeria, però a punt de ser pare. Avui ha gaudit del permís del club i no serà titular diumenge. Esta semana el equipo era otro en los entrenamientos, el equipo pues como que se ha quitado ese peso de encima de no haber conseguido una victoria. Bueno, creo que llegamos en un buen momento, que evidentemente tenemos que mejorar cosas aún, pero yo creo que el equipo llega bien, llega en buenas condiciones para ir allí, hacer un buen partido e intentar ganar, ¿no? Serà a partir de les 6 de la tarda, quan el Nàstic disposi d'una opció inigualable de deixar enrere el mal inici de Lliga i de guanyar-se la confiança de l'entorn, no tan sols a curt termini.